para el frente. Va a ser un día histórico este acontecimiento de hoy. Recibir insumos sanitarios de la República Popular de China. De la República Popular de China. Como donación vía consulado, el consulado que tienen ellos en San Pablo. Es un día histórico en el sentido de que, primero, por nuestro país no tiene relaciones institucionales formales con la República Popular de China. Y a pesar de todo, eso significa un gesto político de grandeza. De grandeza porque sin tener ese vínculo diplomático formal, por lo que significa la pandemia, cómo hacer el abordaje sin barrera política ideológica. Esto es un gesto importante para el pueblo paraguayo, para nuestro país. Hubo mucha cooperación en ese sentido. Acá de aprovechar un poco de agradecerle al estudio de Coni, al despachante ruso, el señor Ruso, y la predisposición también de las diversas instituciones de nuestro país para facilitar este proceso de administrativo legal para, en este caso, recibir estos insumos. Es muy importante en ese sentido de que, como decía en el Congreso, para el Frente Guazú es importante este gesto porque nos permite, en cierto modo, de que tenemos que hacer una relectura de la geopolítica. Esa vaya y con la Ginalaña Neretán, que no puede haber barreras a pesar de eso. Independientemente, inclusive, el propio Estados Unidos tiene relaciones con las dos Chinas. Y esta pandemia ha cooperado mucho la República Popular de China con los Estados Unidos también, como lo hace con los diversos países de otras regiones, de otros continentes. Y en ese sentido me parece un aprendizaje, una lección política importante, cómo hacer esta tarea de abordaje de la pandemia, post-pandemia, de que tiene que haber una recomposición en el relacionamiento, tanto para el tema político, el tema social y el tema ambiental. Para nuestro país, un país productor de materia prima, agroganadera, en términos económicos es importantísimo. Hay mucha preocupación y mucha iniciativa de los grupos económicos de nuestro país para que nuestro país también reconozca y pueda abrir un proceso de relacionamiento institucional diplomático para que pueda permitir, entendiendo de que es necesario, nadie impone a nadie nada, dentro de la autonomía, la autodeterminación, que se pueda abrir relaciones y que pueda permitir primero una cuestión dentro de la complementariedad en términos del desarrollo. La globalización Goyeyapuacue para supuestamente también quitar todas las barreras y que pueda permitirnos dentro de esa autodeterminación relacionarnos. No puede haber barreras políticas ideológicas. Y en ese sentido nos parece, como paraguayo, como paraguaya, este gesto político importante y la predisposición de nuestra institución del gobierno podamos entregar lo que hemos recibido como Frente Guazú, que tenemos también relaciones formales, institucionales, con el gobierno de la República Popular de China y también con el partido de ese país. Entonces, hacemos esta entrega al Ministerio para que sea aprovechado lo mejor posible para el abordaje de esta pandemia. Muchas gracias por recibirnos y gracias senador Carlos, gracias por el esfuerzo, ¿verdad? El esfuerzo que ustedes hicieron, entendiendo que la salud no discrimina a nadie, ¿verdad? Y tratar de buscar justamente la mejor sostenibilidad en los insumos, ¿verdad? Para que llegue a toda
a todos los médicos y a los que necesitan, ¿verdad? Le agradezco muchísimo el esfuerzo y así como nosotros también estamos haciendo ese esfuerzo para obtener todo esto, tiene mucho valor que nos hayan gerenciado también las acciones para poder contar con más insumos. Muchísimas gracias. Estamos contentos de poder ayudar a la gente que necesita a través de esta donación de la República Popular de China. Hay que destacar que esta es la primera donación que hace la República Popular de China directamente a Paraguay. Vino a través de nosotros, ¿verdad? Que tenemos relaciones con ellos a través de nuestra relación, pero directamente para uso en la pandemia, para la gente que necesita, para todo lo que tiene que ver con la situación actual. Acá hay, usted ven 600 kilos de insumos ahí, de distintas formas, como mascarillas, equipos protectores para el personal de blanco, hay distintos elementos, distintos insumos que envían directamente de China con, obviamente, a través de su consulado en San Pablo, y China Popular de esta manera haciendo ya esta donación.